Saludos, mis queridos hermanos. Que Dios lo bendiga. Uh, bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde seguimos estudiando la palabra de Dios conforme a su voluntad. Queridos hermanos que estamos hoy, que están conmigo hoy, vamos a seguir estudiando un poquito más de la iglesia, uh, como estuvimos en el estudio pasado. Uh, aprendemos un poquito de, de la iglesia: que quién fue que la fundió, que fue Cristo Jesús, que es el propósito de la iglesia y para qué está la iglesia aquí en este mundo. Y hemos aprendido, queridos hermanos, que la iglesia tiene un propósito bien importante y bien especial hacia aquí para el mundo y para que todos a, a nosotros que estamos alrededor. En esta tarde vamos a estudiar, queridos hermanos, el remanente y su misión. Porque tenemos, que es un remanente? El remanente, querido hermano, es aquel, los restos. Y tienen un, una misión. Vamos a ver, querido hermano, que en esta tarde que hay dos grupos que van a existir, querido hermano, que existen y van a existir al final de, de todo cuando Cristo Jesús vuelva. Dos grupos que, seguid, que han seguido aquí desde el principio del pecado. Y vamos a ver, querido hermano, que hay un grupo específico en la cual... El Señor lo conoce como el remanente y tiene una misión bien especial. Vamos a orar. Querido Dios, da, te damos las gracias una vez más por un día más de vida. Te damos las gracias por la bendición que tú nos has dado durante este día. Ahora que vamos a estudiar sobre el remanente y su misión, te pedimos por el don del Espíritu Santo que Él pueda abrir nuestros corazones y mentes para poder entender tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú puedas dirigir este estudio. Bendice a todos aquellos que están escuchando. Bendíceme a mí. Pon tus palabras en mis bocas. Que tú seas honrado y glorificado y que cada uno de nosotros podemos ser beneficiado y bendecido. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Es remanente y sumisión. Bueno, querido hermano, como le dije, en este mundo existen dos grupos. Desde el principio existía solamente un grupo. Y el grupo era Adán y Eva. Y ellos eran personajes que obedecían al Señor cuando él fueron principio creado. Ellos personajes, esos personajes, cuando fueron creados, fueron dados mandatos, fueron dados instrucciones. Y mientras ellos existían y ellos seguían esas mismas instrucciones, ellos iban a estar bien, iban a estar bendecidos. Pero lamentablemente ellos no siguieron las instrucciones del, del Señor y ahí entró un segundo grupo. Y el segundo grupo, querido hermano, que vamos a estudiar, querido hermano, el segundo estudio, el segundo grupo es el grupo, querido hermano, que no es dirigido por Dios. Porque aquí, querido hermano, mientras nosotros vivimos aquí en, este, en esta tierra, tenemos opciones. Tenemos, querido hermano, decisiones para hacer. Y en esas decisiones, querido hermano, tenemos la decisión de seguir al Señor o no seguir al Señor. Dos grupos que existen, querido hermano. Pero vamos a estudiar, querido hermano, sobre esos dos grupos. Y vamos a estudiar, querido hermano, el propósito especial que el Señor tiene para uno de esos grupos. En la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículo 34 nos dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí, querido hermano, vemos el primer grupo. Este es el grupo, queridos hermanos, que cuando Jesucristo viene, regrese para atrás, este es el grupo que va a entrar al reino de los cielos, que va a heredar el reino de su Padre. El segundo grupo, queridos hermanos, si seguimos en el versículo 41 del mismo San Mateo capítulo 25, nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Como podemos ver, querido hermano, hay un grupo, querido hermano, que entrará al reino de, de su padre, pero también habrá un grupo que lamentablemente va a entrar a un lago de fuego preparado uh, para el diablo y sus ángeles. Lo triste es, querido hermano, que esto, lo, los dos grupos existen, querido hermano, pero ni Dios ni el diablo deciden cuál grupo nosotros vamos a pertenecer. A. Eso es algo que nosotros tenemos que decidir. Tenemos que decidir si nosotros vamos a seguir al Señor o vamos a seguir al diablo. Pero hay dos caminos. El Señor desea que nosotros estemos en el primer grupo, no en el segundo grupo. Pero el Señor no puede decidir por nosotros. Él nos da a nosotros la oportunidad de elegir y él prefiere, pero podemos ver claramente y vamos a estudiar esto un poquito más después, que hay un hay un una consecuencia hacia una decisión de no aceptar a Cristo Jesús, de no seguir a Cristo Jesús como tu Salvador. Seguimos estudiando, querido hermano, que en San Mateo capítulo 7, versículo 24, el Señor explica que hay dos diferentes clases de personajes. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las haces, le compararé al hombre prudente que edificó. Su casa sobre la roca. Nota, querido hermano, que así, aquí está el mismo grupo, querido hermano, que va a, a, a recibir el reino del Padre. Este, es el, este grupo, la característica de este grupo es que ellos oyen la palabra de Dios, la hacen. Y ellos edifican una casa sobre la roca, que hemos estudiado que la roca es Cristo Jesús. So estos son personajes, querido hermano, que han escuchado la voz de Dios, han escuchado la voz de Jesús y han hecho la decisión de aceptar a Jesús y edificar y ser mantenido y dirigido por Cristo Jesús. Ahora, el segundo grupo tiene unas características también. Pero en San Mateo, capítulo 7, versículo 26, nos dice: Pero cualquiera que me oyes estas palabras y no las haces, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La nota, nota, querido hermano, que este grupo también oye la palabra de Dios. Interesante, querido hermano, que todo ser humano en este mundo, en un momento u otro, va a escuchar la palabra de Dios. La diferencia con estos personajes es que ellos lo oyen, pero no hacen nada con la palabra. Es como que entra por un oído y sale por el otro. No no la aceptan, no la ponen en práctica. Y si tú notas claramente, ellos están edificando sobre la arena. Ustedes saben, que hermanos, que la arena es algo que tú te hunde. No es una fundación fuerte. Es algo que cuando llueve, esa se, uno se hunde rápidamente. Y los personajes aquí que tienen esta característica son aquellos, queridos hermanos, que están edificando, que están viviendo su vida pero están viviendo en una forma, querido hermano, en la cual no se están soportando fuertemente, sino que llegará un momento que las pruebas y las luchas de la vida entran y ellos van a caer. ¿La razón por la cual? Simplemente porque Jesucristo le habló y ellos hicieron la decisión de no conectarse con el Señor. En San Mateo capítulo 7, versículo 21, nota algo bien interesante, querido hermano, que Jesucristo dice de, de todo aquello que profesen conocerlo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que estás en los cielos. Nota clara Mente, querido hermano, que aquí Jesucristo una vez más vuelve a darnos a nosotros la característica de esos personajes que van a re recibir el reino de los cielos. Y está en que estos personajes oyen la palabra de Dios y hacen la voluntad de Dios. En otra palabra, estos personajes viven la vida cristiana. No es simplemente que van a la iglesia de vez en cuando, no es una cosa donde ellos oyen de vez en cuando, que estudien, sino que ellos oyen la palabra, la estudian y la ponen en práctica. Estos son personajes, queridos hermanos, que han recibido las instrucciones del Señor y la ponen en práctica. Ellos aprenden de la dieta, aprenden del matrimonio, aprenden de todo, queridos hermanos. Y en vez de simplemente quedarse con información, ellos agarran esa información y la ponen en práctica. Estos personajes empiezan, querido hermano, y hacen la voluntad de Dios. Bien importante, una característica bien importante. Porque es una cosa, querido hermano, ir a la iglesia. Es otra cosa, querido hermano, decir que tú eres un cristiano. Pero como Cristo Jesús dice, no es lo que tú dices. Lo que Él está preocupado, lo que Él está mirando es lo que tú estás haciendo con tu vida. ¿Tú verdaderamente reflejas el carácter de Jesucristo? ¿Tú verdaderamente estás practicando lo que Jesucristo practicó aquí? Porque decir que tú eres un cristiano es una cosa. Que la gente digan y vean por tus acciones que tú eres un cristiano es otra cosa, querido hermano. Filipenses 3:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nota, querido hermano, cuando uno está viviendo con Jesucristo, cuando uno está viviendo con Dios, la palabra clave es vivir. La persona que vive con Dios, es la persona en la cual permanece con Jesucristo y Jesucristo permanece en él. Y esta es la personaje que vive la vida cristiana, que cuando tú la ves y tú ves su forma de ser, su forma de, de, de hablar, su forma de, de actuar, tú ves, querido hermano, que eso no es, que eso no es natural, que eso no es algo que sale de un ser humano. Este obviamente, querido hermano, es un personaje que Dios está trabajando en. Porque estas las cosas nosotros, como hemos estudiado, para nosotros el pecado es más natural. Para nosotros es más natural mentir. Es más natural para nosotros cometer adulterio. En no cometer adulterio, en no mentir, eso es un poder, querido hermano, que sale de nosotros. Y aquí, querido hermano, como dice en Filipenses 3:13, podemos ver claramente... Que el poder que está trabajando en nosotros es el mismo Dios. Gloria sea su nombre. Dice en Filipenses 3:15: Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, cual resplandeces como luminares en el mundo. No te ha querido, hermano que cuando Dios está trabajando en nosotros, cuando nosotros estamos poniendo en práctica sus palabras, podemos ver que Dios nos mantiene, nos mantiene a nosotros sin mancha, que podemos, se puede notar una diferencia total y completa entre el personaje que está caminando con el Señor y el que no está. Hay una historia que, hermano, en uh, Hechos capítulo 4, y le invito a estudiarle, que en un, en un tiempo... Pedro y Juan tuvieron que presentarse delante de los líderes religiosos en ese tiempo. Y en un momento estos personajes pudieron ver Juan y Pedro Pérez pudieron ver cómo ellos se comportaban, la manera en la cual ellos hablaban y ellos llegaron a la conclusión y en Hechos capítulo 4 versículo 13 dijeron: "Esto han estado con Jesucristo", razón por la cual se notó se notó la manera en la cual ellos actuaban, la manera en la cual ellos se, ellos hablaban. Ellos notaron que estos personajes han estado con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos mismos, los líderes religiosos, han visto a Jesucristo. Vieron cómo él actuaba, vieron cómo él habló, y vieron que en Pedro y en Juan ellos vieron notaban lo mismo. Gloria a Dios. Y eso es el, pro, el propósito que el Señor tiene a su iglesia. Para resplandecer, para nosotros iluminar a este mundo lleno de pecado, para que la gente pueda ver esa luz y glorificar al Padre y decir: eso lo quiero yo también. San Mateo capítulo 22 versículos 37 y 38 nos dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda alma y con toda tu mente este es el primer y gran mandamiento nota querido hermano que lo principio de el cristiano de remanente de aquel que, que está caminando con el Señor es que ese personaje ama a Dios con todo su corazón con todo su alma con todo su mente básicamente este personaje vive para Cristo hay muchas historias bellas bellas en la Biblia como la historia de Daniel que Daniel se propuso en su corazón que él no iba que él no iba a comer la dieta de Babilonia porque él sabía que esa dieta le iba a hacer daño y él prefirió no comer y prefirió que la dieta de él se cambie antes de él hacer algo en la cual iba a hacerle daño a él y su relación con el Señor también podemos leer que cuando se hizo una ley que no se podía orar a nadie excepto el rey de Medio Persia, Daniel se fue a su cuarto y oró, y por eso le tiraron a él en poses de león, pero el Señor lo pudo librar. Pero él amó al Señor, lo amó con todo su corazón. Habían tres amigos de él que el, el rey poderoso Nebucodonosor le dijo si no se, si no adoran al ídolo que él hizo, que él lo iba a matar. Y esos tres personajes prefirieron, quien no conoció lo tirara en el horno de fuego antes de ellos deshonrar y adorar a otro Dios. Ese es amor hacia Dios. Amor hacia Dios. Y podemos leer la, palabra, la, la vida de Pablo, de Pedro, de Juan. Todos esos personajes murieron. Y murieron por Jesucristo. Pablo murió en la cárcel, le quitaron la cabeza, Pedro fue crucificado. Pero todo ello amaron a Dios hacia la muerte. Eso es algo increíble, querido hermano. Y esa es una de las características hermosas de aquellos de los cristianos. Aman a Dios con todo su alma. Prefieren la muerte antes de separarse del Señor. Otra característica tiene que el segundo mandamiento en San Mateo capítulo 22, versículo 39 y 40. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nota que, hermano, que la otra característica es no simplemente que ellos aman a Dios, sino que aman a su prójimo. El personaje que tiene una relación con Jesucristo, el personaje que está conectado con Jesucristo, es un personaje que busca a sus hermanos. Es un personaje que se preocupa por aquellos que están alrededor de él. Eso hay por eso que tú ves que muchas de las iglesias, querido hermano, ayudan a la comunidad, dan comida, dan ropas. Porque cuando uno tiene a Cristo Jesús en su corazón, el ser humano a su prójimo le preocupa. Ellos detienen el deseo, no simplemente porque Jesucristo una vez lo dijo: de cierto, de cierto, que lo que tú le has hecho a uno de ellos o no le has hecho a uno de ellos, me lo he hecho a mí. Solo que el Señor le está diciendo que la manera en la cual nosotros tratamos a nuestro prójimo es la manera en la cual nosotros tratamos a Jesucristo. Y que cuando uno ama a Jesucristo, uno va a amar a su prójimo y va a cuidar de su prójimo. Palabra de Dios dice en Apocalipsis 12, 17. Si vamos a ver, querido hermano, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos visto, querido hermano, que el dragón en el cual se está hablando aquí en la Biblia es el mismo Satanás. Aquí, querido hermano, podemos ver cómo es que el diablo se siente de aquello. De los remanentes de Jesucristo. Lo odia. Fue a hacer guerra con esos personajes. ¿Y por qué? Porque ellos aman a Dios y ellos lo único que quieren ser es obedecer a Dios. No hay nada que le molesta al diablo más que un ser que es obediente hacia el Señor. Aquel que ama al Señor se ha hecho un enemigo del dragón. Pero gloria a Dios, porque aquel que está en nosotros es más fuerte que aquel que está contra nosotros. Gloria sea su nombre. San Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice algo bien, bien importante. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora es muy importante, querido hermano. El remanente ama a Dios tanto y ama a su prójimo tanto que ellos han aceptado la responsabilidad de predicar un evangelio bien importante. Es básicamente cuando uno se estudia la Biblia, aprende que este es el último mensaje de salvación en la cual el Señor da en su palabra. Y vamos a estudiar un poquito más de esto. Pero necesitamos entender, querido hermano, que la iglesia no está aquí simplemente para ayudarnos con comida, con ropa, con todas estas cosas. No está aquí simplemente para que cada semana nosotros podamos ir y pasar un tiempo con nuestros hermanos. Hay un propósito santo en la cual el Señor puso su iglesia aquí en esta tierra, y es con el propósito de predicar la segunda venida de Cristo Jesús. Predicar un evangelio importante, querido hermano. Bien importante porque este es un evangelio, querido hermano, que cuando uno lo estudia, cuando uno lo escucha, va a ser una decisión eterna. O tú vas a estar en el grupo que va a recibir el reino de los cielos o vas a estar en el grupo que va a estar lanzado en el lago de fuego, conforme a este mensaje. Y queridos hermanos, la iglesia y los hermanos aman tanto al prójimo que aceptan aceptan la responsabilidad de poder predicar este evangelio. ¿Y qué evangelio estamos hablando de? En Apocalipsis capítulo 14, ¿no? el libro de Apocalipsis es un libro profético. Es un libro donde habla de los últimos días, de los eventos finales en los cuales va a pasar en esta tierra. Es un libro, que hermano, que después que uno aprenda a Jesucristo, uno camina con Jesucristo, es importante que uno... Se ponga a estudiar porque el propósito de Dios, como le he dicho, es todo esto va a terminar y el Señor no ha dejado saber en su palabra. Y es importante que nosotros lleguemos a saber los, fin, los últimos finales, los, los eventos últimos, los finales que van a pasar en esta tierra. Y es bien importante que el que nosotros lleguemos a entenderlo. Gloria a Dios que hay algunos como yo que hemos sido bendecidos. Amo a Jesucristo, amo a mi prójimo y estoy ansioso de poder predicar este Evangelio. Y es un Evangelio hermoso. Cuando uno lo ponga a estudiar, recuérdase, que, hermano, siempre que Dios es amor. Cuando Él trae algo, no es para destrucción, es siempre para salvación. ¿Qué es este Evangelio? Nota, Apocalipsis 14, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel el que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nota, querido hermano, que este es un mensaje, querido hermano, que llegará a todo el mundo. Este es un mensaje, querido hermano, en el cual el Señor quiere que todo el mundo responda, que todo el mundo tenga la información sobre lo que viene, querido hermano. Tan importante, querido hermano, tan importante que el Señor no quiere que nadie, nadie se pierda. Sobre este mensaje llegará a todos los personajes. ¿Y qué dirá, querido hermano? En Apocalipsis cap capítulo 14, versículo 7 nos dice, Desciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nota, querido hermano, que este Mensaje en la cual nos está llevando, que nos, se nos está dando, es, querido hermano, un mensaje para nosotros reconocer que hay un Dios en el cielo. Muchos, querido hermano, viven y dicen y conocen, querido hermano, que hay un, un Dios, conocen que hay un ser personaje grande y fuerte, pero muy poco, querido hermano. Conocen el verdadero Dios, muy poco conocen quién es este Dios. Pero aquí, querido hermano, nos lleva a nosotros a entender este Dios. ¿Y qué es el propósito? ¿Qué es este mensaje? Porque note que hay cuatro cosas: temer, dar gloria, su juicio y adoración. ¿Qué significa cada uno de eso? Bueno, querido hermano, vamos a estudiar sobre temer. ¿Qué significa temer a, al Señor? Vamos a Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 13, y nos dice: al fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guard, guardar sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Lo primero, querido hermano, que el Señor desea que nosotros llegamos a entender de él en este mensaje es que hay un Dios para obedecer. Hay leyes, hay mandamientos, querido hermano. Hay muchos que dicen, querido hermano, que los mandamientos, los diez mandamientos fueron crucificados en la cruz. Vamos a estudiar un poquito más después sobre los diez mandamientos. Y vamos a ver, querido hermano, que los diez mandamientos, querido hermano, son eternos como el mismo Dios. Y los diez mandamientos son para beneficiar y bendecirnos. Si el Señor llega a quitar estos mandamientos, querido hermano, este mundo se hunde hasta más profundo de lo que ya está hundido. Es la razón por la cual este mundo está como está porque el ser humano no está obedeciendo estas leyes. So cuando este mensaje llega hacia nosotros, la primera cosa que el Señor desea que nosotros entendemos es que hay mandamientos, que es importante obedecer a este Dios, que es importante reconocer sus mandamientos, su forma, su estilo, su carácter. Porque vamos a estudiar, querido hermano, que los diez mandamientos son carácter del mismo Dios. ¿Qué significa gloria, querido hermano? Nota, querido hermano, lo que Jesús dice en San Juan capítulo 17, versículo 4. Si yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nota, querido hermano, que lo que Jesucristo aquí está diciendo, querido hermano, que la glorif cómo glorificar al Padre es hacer su voluntad. Cómo glorificar al Padre es... Cuando uno, querido hermano, vive conforme a su voluntad y vive conforme y confirma el carácter de Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 14, Jesucristo le está explicando a los discípulos quién es el Padre. Felipe, uno de los discípulos, le pregunta, le pide, o enséñanos el Padre y así estamos bien. Jesucristo le dice, He estado yo tanto tiempo contigo y que tú no me conoces y que tú no conoces el Padre. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otra palabra, Jesucristo le enseñó, glorificó a su Padre en el sentido, querido hermano, que Él hizo su voluntad y también reflejó el carácter del Padre. Cuando el Señor nos dice glorifiquemos a Él, es que el Señor está diciendo que nosotros debemos reflejar ese mismo carácter, el carácter del Padre. Juicio. ¿Qué significa que la hora de su juicio ha llegado? Bueno, vamos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Queridos hermanos, Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero como hemos empezado este estudio, hay dos grupos en este mundo. Hay el grupo que obedece al Señor y el grupo que no obedece al Señor. Y nosotros estamos bajo un juicio, querido hermano, porque para que el Señor pueda dividir esos dos grupos. ¿Y cómo es que el Señor divide esos dos grupos? No es que el Señor elija quién será salvo y quién va a ser perdido. No, es según nuestras acciones. Es según nuestras obras, así como nosotros hemos comportado, así como nosotros hemos hecho en este mundo, en esta tierra, así vamos a recibir nuestra recompensa. Pero es conforme a cómo nosotros hemos actuado, no como Dios ha actuado. Dios desea que todos nosotros seamos salvados. Pero, querido hermano, la razón por la cual algunos no van a estar salvados es porque no han hecho la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador y no han hecho la decisión, querido hermano. De obedecer a Dios. El juicio, querido hermano, es importante porque todo ser humano en esta tierra está pasando por el juicio. Todo ser humano va a tener que hacer la decisión para Dios o contra Dios. Adorar. ¿Qué significa adorar? Bueno, querido hermano, nota en Éxodo capítulo 20, versículo 8 y 9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿por qué, querido hermano? Nota, querido hermano, la razón. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Querido hermano, este es el cuarto mandamiento de los diez que existen en la Biblia. El cuarto mandamiento, querido hermano, nos da a nosotros la explicación que es cuando Jesucristo creó todo en los primeros seis días. El séptimo día, querido hermano, Él reposó. ¿Qué significa adorar? Adorar, querido hermano, es recordarlo a Él como nuestro creador. recuerda querido hermano, que nos hemos estudiado en el pasado. Hemos visto, querido hermano, que Jesucristo es nuestro creador, creador. Y todo que existe, querido hermano, fue creado por Él. Cuando dice, querido hermano, nosotros adorar, es reconocer a Dios como, su, como nuestro creador. Y no simplemente aceptarlo como nuestro creador, sino que aceptar, querido hermano, sus mandamientos. El cuarto mandamiento, que es el sábado, querido hermano, que vamos a estudiarlo también. Es un día especial, querido hermano, para nosotros reconocer y poder ver, querido hermano, que Dios es nuestro Creador. Cada sábado, querido hermano, que nosotros uh, venimos a la iglesia es para adorar y recordar, querido hermano, no simplemente que Él nos creó, sino que Él también nos ha beneficiado y nos ha bendecido toda nuestra vida. So, en el séptimo día, querido hermano, nosotros dejamos de trabajar, con el propósito de adorar y reconocer a nuestro Dios que nos amó y que ha estado con nosotros. Nota, querido hermano, porque hay una razón, como estamos hablando, querido hermano, hay dos grupos. Este último mensaje, querido hermano, si es recibido, entonces, querido hermano, se va a aceptar y uno va a recibir, querido hermano, lo que se conoce en la Biblia como el sello de Dios. Pero para todo aquello que lamentablemente resistan o que... ¿Rechazan esta oportunidad? La palabra de Dios tiene un mensaje, querido hermano, bien fuerte para ellos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y de noche. Los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Querido hermano, este no es el futuro que Dios quiere para nosotros. No lo es, querido hermano. Pero el Señor ha hecho una promesa hacia nosotros, que la aflicción no se levantará una segunda vez. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa, querido hermano, que el pecado tiene su fin. El Señor no tiene deseo que ninguno de nosotros nos perdemos. Pero cuando uno hace la decisión de rechazar al Señor y quedarse con el pecado, querido hermano, pues entonces este es el único, el único recurso que le queda, querido hermano recibir la marca de la bestia. Querido hermano, esto no es lo que Dios desea para ninguno de nosotros. Hay que recordar, querido hermano, Dios es amor y él desea que todos nosotros podemos ser salvos, que todos nosotros podemos recibir su bendición, que todos nosotros podemos, querido hermano, entender que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros recibimos el reino de Dios. Pero Dios no decide eso, querido hermano. Nosotros lo decidimos. Querido hermano que me están escuchando en este día, por favor, aceptan a Jesucristo como su Salvador. Él es un Dios de amor. Él es un Dios, querido hermano, que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y no simplemente para nosotros, sino también para nuestros seres queridos. Dios desea quitarte a ti ese, esa lucha, ese problema que tú tienes, esas dificultades que tú tienes. ¿Qué significa, querido hermano, que nosotros vamos a estar libres de los dolores de este mundo, pero vamos a tener un poder fuerte que va a manejar nuestra vida, que va a soportar nuestra vida, que va a darnos a nosotros la fuerza para soportar todo y también al final de todo esto, darnos a nosotros paz, tranquilidad y al final una vida eterna donde ni nada de esto existe, querido hermano. Solo. Aceptan a Jesucristo para que ustedes y sus seres queridos puedan recibir la bendición de Dios. Oremos, hermanos. Querido Dios, gracias, Señor, por tu remanente. Gracias, Señor, por darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. Gracias por el mensaje de salvación. Gracias por el mensaje de, de dejarnos saber el futuro y lo que viene. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a todos los que están escuchando. Que todos nosotros podemos recibirte como nuestro salvador, podemos aceptar a Jesucristo y podemos ser salvados como es el deseo tuyo. Por Cristo Jesús te lo pedimos, te damos la gracia. Amén. Queridos hermanos que me están escuchando, aceptan a Jesucristo. Él está esperando su oración, Él está esperando con brazos abiertos para recibirte. La próxima lección vamos a estudiar, querido hermano, lo que significa ser unido con el cuerpo de Jesucristo ser unido con él y con su iglesia. Que el Señor lo bendiga el cual de siempre. Lo veremos pronto.